casa. Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de cuarto de secundaria a su Rappi Noticiero Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Yo soy Yeremís Rebaza y estos son los titulares del día. Esta mañana una bodega fue sorprendida por delincuentes. No, esta noticia no. No te olvides, por favor, solo buenas noticias. Siguiente noticia. Perú se consolida entre los 15 principales productores de papa en el mundo. Esta noticia sí me gusta. Nuestro país es reconocido mundialmente como el lugar de origen de este tubérculo. Sería estupendo que a partir del momento que vivimos actualmente, empecemos a reflexionar sobre la importancia de nuestra agrobiodiversidad y de nuestros agricultores, quienes a lo largo de la historia han sido un factor decisivo en el crecimiento del Perú. Orgullo para el Perú. Rosa Ábalos, una ingeniera aeroespacial peruana, cumple una importante función en la misión Dragón 2, el cohete tripulado que ha llegado al espacio. Recientemente ha sido reconocida por la NASA como uno de sus grandes valores. No se despeguen de su televisor, que luego continuamos con más de su Rappi Noticiero Aprendo en Casa. ¡Corte! ¿Cómo están, amigas y amigos de cuarto de secundaria? Bienvenidos a Aprendo en Casa. Todos los viernes estaremos aquí en este nuevo set en el que también conversaremos con ustedes, los estudiantes. ¿Qué tal les parecieron las noticias? Las últimas. Chéveres, ¿no? Si bien hay un montón de noticias negativas, también hay otras que nos ponen felices y nos hacen pensar que somos un país con mucho potencial. Leyendo esas dos noticias, también me di cuenta de cómo nos perciben afuera gente de otros países, reconociéndonos como uno de los principales productores de papa en el planeta, y la NASA valorando el esfuerzo y dedicación de una mujer peruana, considerándola un talento. Pero lamentablemente, a veces hay ciertas prácticas negativas que no nos permiten aprovechar las posibilidades que nuestro país nos brinda, como por ejemplo, su gran diversidad cultural. Me pregunto, ¿nos valoramos? ¿Qué dicen de nosotros en otros países? Pero lo más importante, ¿cómo nos vemos a nosotras y nosotros mismos y cómo nos tratamos? De eso trata el programa de hoy. Quiero invitarte a reflexionar durante estos minutos del programa sobre nuestras potencialidades y limitaciones partiendo de ti mismo para valorar nuestra diversidad. Rápido, Yeremís, ya regresamos del corte. Un ratito, luego seguimos conversando. Continuamos con las Rappi Noticias. Ahora vamos a darle pase a nuestro segmento Tu Voz Presente. Y para eso hemos invitado a un selecto grupo de panelistas con los que dialogaremos sobre la importancia en valorar nuestra diversidad. ¡Adelante! Como les comentaba hoy, hablaremos de la importancia de la diversidad a partir de reconocer nuestras potencialidades y limitaciones y reflexionar sobre el cómo nos valoramos nosotras y nosotros mismos. A ver, empiezo yo. Soy limeña, pero mi familia viene de Huánuco, Apurímac, Trujillo y Junín. Tengo dos hermanos y yo soy la menor. Me gusta el hip hop y también la música chicha. Me encanta la pachamanca, pero también el pollo a la brasa. No sé hablar quechua ni tocar la guitarra, pero son dos cosas que le pienso pedir a mi abuelo que me enseñe. Creo que eso es reconocer mi diversidad. ¿Qué dicen ustedes? Estoy aquí con unas amigas y unos amigos de cuarto de secundaria a los que quiero darles la bienvenida. Hola Fabiana, ella es de Lima. ¿Cómo estás? Hola Yeremís, buenas tardes. Hola Alfredo, él es de Arequipa. Hola Yeremís, buenas tardes. También nos acompaña Jorge de Lima. Buenas tardes Yeremís. Y también Olenka de Lima.
Buenas tardes, Jeremy. ¿Qué percepción tienen las familias, docentes y directivos sobre las y los estudiantes? Bueno, en mi familia nosotros vemos la diversidad de distintas formas. Por ejemplo, mi mamá, mi papá opinan que los alumnos que llegan desde otros lados del Perú, puede decirse de la región selva o la región costa o la región sierra, traen distintas culturas en un colegio y esas culturas podemos compartirlas o aceptarlas en un salón. Y es lo que opinan los profesores también. ¿Perciben que hay una diversidad en su comunidad? ¿Cómo se manifiesta esa diversidad? Sí, hay mucha diversidad. Como personas de otros países o de la sierra que viven cerca y ellos tienen diferentes fiestas patronales, tienen otro tipo de costumbres a la hora de comer y en su forma de vestir suelen ser distintos a lo que yo acostumbro ver. ¿Tienen o conocen de cerca alguna ascendencia cultural particular? Mi abuela materna es de Cusco. Ella estuvo toda su infancia ahí y me contó todo lo que es su cultura, su idioma, que es el quechua. Habla el quechua y me ha enseñado, mayormente los números me ha enseñado. Y mi abuelo, bueno, no vivió mucho en Puno, pero me ha enseñado más o menos sus culturas. A veces nos sentimos distintos al resto. ¿Alguno ha pasado por algo parecido? No, tampoco, nunca me han discriminado ni nada, porque yo soy segura de lo que soy, ¿no? Estoy orgullosa también. Y si alguien intentara decirlo también, no me afectaría mucho, creo. ¿A partir de qué nos podemos sentir distintos o distintas? Yo creo que es por las tradiciones, costumbres o culturas, porque de otra forma no nos sentiríamos distintos, ¿no? Cada uno comparte distintas culturas, distintas costumbres de celebrar algo o compartir algo, es lo que pienso. Muchas gracias a nuestras invitadas e invitados por acompañarnos el día de hoy y qué importantes reflexiones nos dejan. Ha sido valioso todo lo que nos han contado y lo compartido sobre cómo pensamos y cómo nos sentimos. Hoy vamos a profundizar sobre eso. Pero antes, doy pase al estudio. Llegamos al final de su Rappi Noticiero Aprendo en Casa. Muchas gracias por acompañarme en una edición más. Yo soy Yeremis Rebaza y nos vemos pronto. Ahora sí, ya terminó el Rappi Noticiero y podemos hablar otra vez. ¿Qué les pareció lo que conversamos con las chicas y chicos de cuarto de secundaria? Bastante interesante, ¿no? Pero aún tengo muchas dudas que quisiera despejar. Para eso, llamaré a la profesora. Hola, Yeremis. Hola, chicas y chicos. Soy la profesora Rosa Fuentes, del curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. ¿Cómo han empezado su día? Muy bien, mirando las noticias, sobre todo las positivas que son tan necesarias de resaltar y compartir. Pero también estaba pensando mucho sobre el propósito de hoy acerca de reconocer nuestras potencialidades y limitaciones, partiendo de uno mismo para valorar la diversidad. Profesora Rosa, ¿usted reconoce la suya? Claro, Yeremis. A ver, soy una adulta. Mi papá y mi mamá son de la sierra. Tengo un solo hermano que vive en Oxapampa. Tengo tíos en Chimbote. Pero además de eso, me diferencio por mis gustos, conocimientos y manera de pensar. Qué increíble que todas esas cositas nos hagan únicas y únicos. Pero, ¿ser diferentes es malo? Todo lo contrario, lo diferente no es para nada malo. El tema es cómo nos sentimos con esas cosas que te hacen distinta. Entonces, ¿por qué a veces sentimos que no es bueno y hasta nos avergonzamos y tratamos de esconder eso que nos diferencia? En algunos casos puede pasar que no sabemos valorar quiénes somos, de dónde venimos ni qué tenemos de especial. Por muchos siglos hemos vivido segregadas y segregados. Siendo seres sociales, tenemos la necesidad de tener y sentir una pertenencia. ¿Qué quiere decir con sentir una pertenencia? Sentido de pertenencia es lo que nos da la seguridad e identidad.
y tiene que ver con la aceptación o el rechazo de un grupo de personas. Este grupo de personas, por ejemplo, puede ser un grupo de amigas y amigos, una comunidad, un país o hasta un continente, cada uno con diferentes códigos y formas de entenderse. Lo importante radica en saber vincularnos entre nosotras y nosotros para poder aprender y ser más fuertes. La UNESCO define la cultura como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad, a un grupo social, y que abarca además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos y juntas, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Ya veo, entonces, ¿puede ser que pensemos que es malo por sentir que no pertenecemos a un determinado grupo? Puede ser. Sin embargo, has dicho algo clave. Es por sentir que eso quiere decir que todo parte de nosotras y nosotros. Te contaré la historia de mi hermano, su esposa, mi cuñada. Es de otro país y se quedó sorprendida cuando conoció Oxapampa por la gran diversidad que encuentra en cada lugar que visita del Perú. ¿Tú sabes que Oxapampa es una colonia de ascendencia alemana? ¡Claro! Una vez me fui de viaje con unas amigas y amigos y nos quedamos una semana. Me enamoré de Oxapampa y sus costumbres. ¡Ah! Al parecer conoces muy bien. Bueno, como información adicional, te cuento que lo que hoy conocemos como Oxapampa se formó con los primeros colonos alemanes, fundándose en 1891. A su llegada, compartieron e intercambiaron sus saberes con los pobladores de la zona, los yanechas. Esto nos lleva a recordar que valorar la diversidad implica reconocer nuestras características, potencialidades y limitaciones, partiendo de uno mismo, por lo que es necesario dar una mirada a lo nuestro y cómo nuestras prácticas culturales se conservan a lo largo del tiempo. Hablando de lo nuestro, ¿qué te parece si te comparto el siguiente video? Tradición de Chuschi, uno de los distritos de la provincia de Cangallo, en Ayacucho. Bueno, ¿vamos con el video? Ellos son algunos de las niñas, niños y adolescentes de Chuschi en la región Ayacucho. Ellos aprendieron a recuperar las tradiciones de sus abuelos gracias al proyecto Alpachucucuna, que significa Niños de la Tierra. Desde 1992, la Asociación Bartolomé Aripaya, ABA, junto a Ter de Soms, Holanda, apoyan así a no adultos huérfanos de esta zona. ¿Vieron lo importante de la conservación de la tradición cultural? ¿Cómo a partir de ello puede prosperar un lugar? Voy comprendiendo entonces que al reconocer nuestras propias características y aprovechando el intercambio, podemos impulsarnos como país e ir afirmando nuestra identidad cultural. Ah, y me pongo a pensar, así como en Chuschi se habla el quechua, ¿qué lengua hablan los yanesha? Qué bien que menciones la lengua, Yaremís, porque es uno de los elementos a través del cual construimos nuestra cultura y afirmamos nuestra identidad. Pero, para responder a tu pregunta, los yanesha hablan el yanesha, que pertenece al arawak, una familia lingüística presente en gran parte de Latinoamérica, y es una de las 48 lenguas nativas que se preservan en el Perú. ¡48! ¡Wow! ¡Es un montón! Aunque no lo creas, para un país tan diverso como el Perú, no lo es tanto. Sabemos hoy, por estudios realizados, que en el Perú existían más de un centenar de diversas lenguas y hoy más de la mitad se han perdido. Y cuando desaparece una lengua, va desapareciendo el gran legado que le brinda al país. Yo solo sé hablar castellano, pero mi abuelo, que es apurimeño, me ha prometido enseñarme a hablar quechua. ¿Entiendes el tipo de riqueza de la que hablo? La diversidad lingüística constituye un aporte cultural al país. Los conocimientos de tu abuelo son parte de esa riqueza. Tambo bambino majtatas yawar mayu apamun. Eso me enseñó a decir mi abuelo y significa
Dicen que al muchacho tambobambino el agua caudalosa lo arrastra. Es de una canción muy hermosa que se llama Carnaval de Tambobamba, interpretada por José María Arguedas. ¡Qué linda canción! Entonces tu abuelo es paisano de José María Arguedas. Así es, y es algo de lo que él siempre se enorgullece. Profesora Rosa, pero ahora que leía las noticias me daba cuenta de que la gente de otros países resaltan nuestra diversidad como algo positivo, casi envidiable, como por ejemplo, hablan de nuestra agrodiversidad con las más de 3.500 variedades de papa que tenemos. A la agrodiversidad tenemos que añadirle nuestra biodiversidad, así como las ya mencionadas diversidades en materia lingüística, artística y cultural. Y es justamente la diversidad el motor que hace avanzar a un país. Y justo sobre eso tengo un video para mostrarles. Antes de ver el video, vamos a unos comerciales. Pero no se vayan a demorar mucho porque regresamos al toque. No se olviden de lavarse las manos. Ahora sí, vamos con el video Sombrerito Palma. Cuando era pequeña me gustaba mucho trenzar. Yo no quería irme a la escuela. Le molestaba a mi mamá para que me enseñara a trenzar. Ella me daba sobras para hacer trencillas. A mí me parecía fácil porque ella me contaba que ha trenzado desde muy joven. Aprendí a los 14 años, quien me enseñó fue mi papá. Quería ganarme unos sencillos porque siempre tuve vergüenza de pedirle a mis padres para comprar mi ropa y algunas cosas que necesitaba. Un día me harté del sombrero y me fui a ayudar a mis tíos en elaborar queso para poder estudiar. Ahora estudio 3 días y los demás días ayudo a mis tíos en el campo. Aquí te traigo unas 5 lemitas. Te haciendo también. Toda mi familia trenza menos los más pequeños que aún no saben. Los domingos bajan al pueblo para comprar la paja que necesitan para el sombrero. Esto es una gran demostración de la diversidad, incluso en nuestra economía. Además, Vilma, a través del trenzado y producción de sombreros, encuentra una conexión con su familia y con su pueblo. Y nos deja ver que lo importado no es necesariamente mejor. Pero hubo un tiempo en el que así lo pensé. Conforme fui conociendo más mi país, me pude dar cuenta de que los productos típicos de aquí son de muy buena calidad y reconocí las diversas habilidades que tenemos. Sin embargo, sí tengo amigas y amigos que piensan lo contrario, que las cosas importadas son mejores. ¿Por qué pasa eso? Lo que tú acabas de mencionar es un prejuicio, una de nuestras limitaciones como país. Eso me recuerda a una conversación que tuve con alguien de San Lorenzo, en Cajamarca.
esta persona tenía que sacar adelante algunos productos de su localidad. Y antes de conversar con las personas de la localidad que más conocen la zona, prefirió guiarse de un modelo que hicieron en otro lugar, porque él lo consideraba como mejor por ser ideas surgidas en otro lugar. Eso también es un prejuicio y te das cuenta de que esas limitaciones no nos ayudan a crecer. Ahora veamos las potencialidades. Por ejemplo, él, ¿cómo hemos aprovechado las prácticas agrícolas para integrarnos? Creo que es parte de una tradición heredada, que luego, al intercambiar conocimientos, nos ayuda a encontrarle nuevos propósitos como el económico. Me contaba una señora de Huancayo que se unieron en su localidad y pudieron llevar 6 toneladas de papas a Lima con un fin comercial. De la misma manera, la historia de Oxapampa, donde el intercambio cultural entre los colonos y los Yanesha permitió el desarrollo y el crecimiento de un pueblo. Todo esto me hace recordar una vez que fui a visitar a mi abuelo en Andahuaylas. Me dijo que debemos valorar nuestra tierra porque con ello aprenderemos a conservarla, lo que nos permitirá producir insumos de calidad, y esa es la mejor manera de honrar a nuestros ancestros. Muy bien dicho por tu abuelo. Todo parte de nuestra valoración, a nosotros, a nuestra tierra y a quienes somos. Les voy a compartir una historia, la del profesor Hilario Díaz Peña. Hilario nos cuenta que entre las 4 paredes de madera que constituyen el aula donde da clase, hace realidad su sueño de infancia, enseñar a niños y niñas que no hablan castellano. Veamos lo que dice. Yo tenía 7 años cuando mi familia se mudó al caserío de San Andrés, cerca de Iquitos, en Loreto. Ahí, el docente y la mayoría de niños hablaban castellano. Para mí fue chocante. Los docentes eran distantes y los niños me gritaban cosas que al principio no entendía. Aunque fui aprendiendo el castellano, lo traducía desde la lógica bora. Y entonces lo que contestaba no tenía sentido. Repetí el tercer grado de primaria. Me iba mal en la escuela. Hasta que me enseñó la profesora Norma Esther, quien se percató de que yo traducía mis respuestas. Ella me enseñó que debía interpretar, nos cuenta Hilario. ¡Azu! ¡Qué difícil experiencia por la que pasó el profesor Hilario! Esa riqueza que llamamos diversidad es producto de las migraciones y son ellas las que hacen grandes a una nación. Ya vimos que la migración austroalemana hizo lo suyo en Oxapampa. De la misma manera, podemos hablar de la migración japonesa, la china y la africana. Todas esas culturas enriquecieron este país y hoy somos lo que somos gracias a ellas. Como lo dijo el paisano de mi abuelo, el maestro José María Arguedas, el Perú es el país de todas las sangres. Así es, Yaremis. José María Arguedas concebía la diversidad como un factor de desarrollo, es decir, algo de lo que tenemos que sacar ventaja como país. Es cierto, profesora Rosa. En vez de conflictuarnos entre peruanas y peruanos, deberíamos sacar ventaja de nuestra diversidad. ¡Qué bacán lo que acabamos de analizar! Me ha hecho pensar sobre la historia de mi familia de Apurímac, la de Trujillo, Junín y Huánuco. ¡Qué interesante, profesora! Siento que lo compartido y aprendido hoy nos refuerza para seguir siendo mejores ciudadanas y ciudadanos. A partir de videos y de los testimonios, hemos podido entender mejor qué significa la diversidad desde diferentes puntos, así como también la importancia en la autovaloración y el sentido de pertenencia. Cuando nos conocemos y tenemos una actitud receptiva para entender al otro u otra, podemos aportarle mucho a nuestra sociedad. Pero ya hemos llegado al final del programa y toca despedirnos de la profesora Rosa. Muchas gracias por todo lo que nos ha explicado el día de hoy. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Nos vemos pronto. Y Yaremis, no dejes de pedirle a tu abuelo que te enseñe quechua. Claro, profesora. Muchas gracias. Hemos llegado al final del programa. Ahora te toca a ti.
Para lograr tu reto es importante que dialogues con tu familia, amigas y amigos sobre la importancia de reconocer y valorar nuestra propia diversidad y la del resto. Ese intercambio de opiniones te ayudará en tu reto. Tu reto es elaborar una historieta que secuencie con dibujos o imágenes nuestra diversidad y su valoración. No se olviden de registrarlo y guardarlo en sus portafolios. ¡Eso ha sido todo! Yaremis, apúrate que ya salimos al aire de nuevo. ¡Ay, me olvidaba! ¡Un ratito! ¡Aún no se vayan! Al aire en 3, 2, 1... Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a su Rappi Noticiero Aprendo en Casa. En esta ocasión no queríamos despedirnos sin antes brindarles un saludo muy afectuoso a todas nuestras comunidades indígenas en todo el Perú por celebrarse este 9 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y agradecerles por todo lo que han aportado históricamente a nuestro país y por todo lo que nos seguirán dando. ¡Feliz día! Ahora sí, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo programa de Aprendo en Casa.